En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Netcor. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Miskimikwi. ¿Dónde está Miskimikwi? A ver, espera, bájaselo ya. Miskimikwi. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimikwi. Restaurante Alta Gastronomía y Fusión Miskimikwi Restaurant. Una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de la Reina, miskimikwires.cl. Donde nos escucha la gente, Luis Fraile, desde Copiapó hasta Punta Arenas, San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5, Temuco 103.9, aquí en Santiago de Chile, la comuna de Providencia, Avenida Providencia, 1208, piso 6, somos 92.1. La radio también se ve, canal 143, en GTV, y canal 182 en Zapping TV. Como es habitual, los días martes, aquí a mi derecha, la secretaria general de la Facultad de Economía, y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, señora Luz Poblete, también expresidenta de Bópoli. Bienvenida a Chile Público. Aquí estamos, como todos los martes. Aquí a mi izquierda, militante PS, presidente de la Fundación Chile Siglo XXI, señor Carlos Sominami. Bienvenido a Chile Público. Hola, Luz, hola, Jorge. ¿No sabían? Pues la semana pasada sí. Conocida bien. Sí, yo salí un poquito antes. Sí, es verdad. Un poquito antes, no sé si me apelaron mucho, pero... No, en lo absoluto. Jamás. En lo absoluto. A ver... Íbamos a hablar de las elecciones del día domingo. Perdón, pero íbamos a hablar de la elección del día domingo. Ay, no sé qué. Y durante la semana pasada, literalmente, bomba atómica. La misma semana que dos supremos se fueron para la casa, obligatoriamente también se tuvo que ir tal vez la subsecretaría más... con más luces, más mediática, no sé si decir la subsecretaría más importante, pero si no es la más importante, pegan el palo, a cargo directamente del orden público, de la relación y el trabajo con las policías, con carabineros, con investigaciones, en momentos además de una crisis desatada de seguridad. Un subsecretario, Manuel Monsalve, que había sido, no sé si elogiado, pero a lo menos era de los subsecretarios que la oposición más valoraba por el trabajo que había llevado en adelante, porque no tenía estos tweets contra carabineros, contra las policías, llamando al caos, al fuego, ¿no es cierto? Como ocurrió con muchos personeros del gobierno, porque venía de la rama concertacionista, de parte del Partido Socialista, porque le había otorgado peso político a la subsecretaría. Y termina esto en un escándalo. Por supuesto, esto es un juicio que va a empezar recién. La fiscalía está en plena averiguación. Aquí no hay un culpable, derechamente, no hay un condenado. Técnicamente, todo el mundo tiene derecho al principio de inocencia. Técnicamente, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero las imputaciones son especialmente duras, Carlos Sobina. Bueno, efectivamente. Yo la verdad es que todavía no salgo de mi asombro. No conozco mucho al subsecretario, al ex subsecretario Monsalve, pero siempre he tenido muy buenas referencias de él. Tenía muy buenas referencias en la Cámara de Diputados. Fue diputado durante 12 años, durante tres periodos consecutivos. Es doctor. Creo que se fue ganando poco a poco la confianza de la gente en un ámbito tan tan difícil como el de la seguridad. Entonces, francamente, todo esto es muy, muy lamentable. Yo creo que aquí, claro, hay muchas aristas penales, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo, pero sí, lo que uno puede formular y con mucha dureza es un juicio político sobre su actuación. O sea, el famoso día este, el 22 de septiembre, él era ministro del Interior, ¿no?
el presidente de la República estaba fuera de Chile, la ministra del Interior era vicepresidente de la República, y él, no sé, yo no sé bien si esto partió a la hora, algunos dicen que partió a la hora del almuerzo, o que partió más tarde, pero lo concreto es que ese día domingo era el día, era el último día de un fin de semana largo que había sido también muy complicado desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Se contabilizaban ya algo así como 35, 36 homicidios. Entonces, ¿qué ministro del Interior? El ministro encargado de la seguridad anduviera en Uber, anduviera en un restaurante. Sin escolta. Por cierto, sin escolta, todo eso. La verdad es que ahí ya el juicio político que uno puede hacer respecto de él es muy severo. Él ha dicho además que era... Puede ser, no sé, que le pasó que perdió el conocimiento, producto del alcohol o lo que sea, lo que en el fondo no hace más que agravar la responsabilidad política. Yo no me quiero pronunciar sobre la responsabilidad penal, está ahí un fiscal bastante avesado, que es el fiscal Armendáriz, que tendría que hacer la investigación correspondiente. Él por lo demás inició la investigación el día lunes. Entiendo lo que así fue lo que él afirmó que había... Se había iniciado una investigación el día lunes, y bueno, tendrían que verse cuáles son todas las consecuencias de eso, pero el juicio político que uno puede hacer respecto del ex subsecretario Monsalve es francamente muy muy severo. Tú que fuiste ministro de Estado, todo lo que aconteció la semana pasada, no solamente desde que estalla el caso a través de la publicación del diario La Segunda, sino todo lo que ocurre después, esto de que el presidente literalmente le da una gracia de 2 días para ir a contarle, imagino, a la familia, ponerlo al tanto. Que uno, fíjate que incluso uno en lo bien humano y siendo complaciente un poco, podría entenderlo. No justificarlo, pero ya, podría entender, oye, necesito ir a contarle a mi familia qué va a pasar. Ok. Pero en labores similares que te tocó cumplir como ministro de Estado, todo lo que ocurre después, la gracia del presidente, tener ya 2 días de gracia para ir a contar, de hacerlo en un avión de carabineros, el pedirle a las policías revisar las cámaras para ver cómo efectivamente yo aparezco en las imágenes, la conferencia surrealista que hace el presidente refiriéndose al caso, cuando algún personero oficialista, voy a individualizarlo en el diputado Raúl Soto, pide ser categórico y enérgico, del mismo gobierno lo tratan, o sea, las mismas fuerzas oficialistas lo tratan de miserable. Esto es como, no es pegarse en los pies, es como ir a un pelotón de fusilamiento, políticamente hablando, entendiendo que estamos a menos de una semana de una elección. No cabe duda. Ahora yo creo que de todas maneras a esta altura cualquier cálculo electoral que uno puede hacer aparece como una cuestión bien, bien pequeña frente al drama. Yo digo, el drama de Monsalve, el drama de la familia de la víctima, el drama de la familia de Monsalve. Me contaban también ahí el abatimiento de la gente que trabaja en la subsecretaría del Interior, que está ahí para la batalla del combo. La subsecretaría del Interior, tú lo decías, es como la farmacia de turno. Está ahí 24/24, tienen que estar encima de todas las contingencias que puedan ocurrir en materia de seguridad. Hay gente que también está muy, muy afectada. Entonces, eso es como lo primero. Ya creo que tener una palabra y comprensión por la situación de la víctima, la gente, los daños colaterales que esto produzca. Ahora, yo creo que efectivamente las cosas, he escuchado yo en la mañana una entrevista a la ministra Tobá y decía, cierto, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Ahora, es cierto que también esa reflexión uno la puede hacer una vez que los acontecimientos ya se produjeron, es decir, como los partidos de fútbol leyendo el diario el día lunes. Porque, claro, yo trato de poner un poco en el papel de la ministra Tobá y en el papel del presidente de la República cuando lo informan sobre esto. O sea, la verdad es que era como para no creerlo. Entonces, yo entiendo que uno no reaccione inmediatamente y diga, bueno, trate de tener más antecedentes, ver qué es lo que está ocurriendo. Y en eso yo creo que también hay como una... Tú lo conocís más que yo. Yo no me imagino al presidente Lago dándote 2 días de gracia para, ¿sabe qué? Y tómese el avión de carabinero, diga, y aproveche de ir... No. No, eso se soluciona en ese mismo momento. Son sin duda estilos distintos, no cabe la menor duda, y
probablemente la reacción del presidente Lago habría sido distinta. Ahora, yo entiendo también que el presidente se expuso, sin lugar a dudas. Yo me tocó verla en directo, la conferencia de prensa. Ahora, tenía también el valor de la transparencia, tenía el valor de la sinceridad, de mostrar que él había actuado con total transparencia. Creo que hubo también algo, aquí hay lo que es como contradictorio, porque la ley lo que dice, frente a la información de que hay una investigación abierta, aquí inmediatamente procede la separación del funcionario. Entonces, claro, eso es lo que la ley dicta. Ahora, también yo siento que puede haber habido también una cierta estupor y también, no sé, una cierta conmiseración por lo que está ocurriendo. Darle la oportunidad que le avise a la familia, tratar de indagar más exactamente en qué consiste la denuncia, porque creo que la información también que tenía el gobierno era una información también precaria, era lo que había informado el director de investigaciones. Entonces, las cosas se podrían haber hecho mucho, mucho mejor. Pero yo entiendo también que el gobierno trató de tomarse un cierto tiempo, no para obstruir la acción de la justicia si la investigación ya estaba abierta, sino que para tratar quizás de darle un tratamiento a lo mejor más humano al caso de Monsalve. Pero es cierto que en eso está actuar así como de buena persona, finalmente apareció como una cosa como muy muy ligera, en donde yo creo que la autoridad presidencial también resultó un poquito dañada. Luz Poblete, Una de las banderas de lucha de este gobierno tiene que ver con una definición que se autoimpusieron, que era un gobierno feminista. ¿Cuánto de eso es posible defender después de lo que pudimos ver la semana anterior? Es un caso demasiado complejo para cualquier gobierno, para cualquier autoridad, y especialmente también por los momentos que vive no solamente el feminismo, sino que está recién además promulgada y ya harta y sabida Ley Karim. Entonces, todo Ley Karim que todavía tampoco saben dar esa explicación de parte del gobierno. También la postura tremendamente dura respecto de temas similares, incluso con menor connotación pública, que había tenido la misma ministra Orellana, ministra de la Mujer, que también se demora en salir, entiendo que ella tomó un conocimiento tarde, muy justificada. O sea, su discurso era más bien protocolar, que me parece que ante la cantidad de antecedentes que puede haber manejado y al no saber cómo reaccionar frente a uno de los suyos que estaba pasando por esto, fue bastante tibia. Por un lado, en términos de la condena, la sanción o de la investigación, de profundizar, quizás quiero darle el beneficio a la duda que por falta de antecedentes, ella dice, yo fui la última en enterarme. Venía viajando, estaba claro, fuera de Chile, entonces se entera como llegando y tiene que salir a reaccionar. Y un poco se escuda, que es una estrategia comunicacional, de hecho, bastante más inteligente que probablemente la que hizo el mismo presidente de la República, la misma ministra vocera y la ministra del Interior. En reaccionar a veces en caliente es peor, porque dices cosas que no sabes, y ella se aferró al protocolo, a la ley, al procedimiento, para no tratar de dar una opinión ni personal, ni juzgar. Y creo que en ese sentido la ministra la sentí blanda en su postura respecto de una acusación tan, tan grave contra una mujer y dentro del gobierno, una funcionaria de gobierno, del Estado, de la Subsecretaría del Interior, y en estas circunstancias. Pero también siento que se aferró un poquito a eso. Pero también me gustaría aprovechar esta instancia de hacer esa desaparición. Ha pasado ya una semana desde, bueno, menos de una semana, porque nosotros el común de los cristianos se enteró el jueves, pero una semana desde que se enteró el presidente, y quiero hacer como la salvedad de los tres planos en que se da este caso tan, tan, tan complejo. Uno es el plano humano, que ahí, ojo también con el cuidado de la víctima. Aquí hay una denuncia real y hay una familia detrás. No sé si leyeron un poco una especie de entrevista que se le hizo a la madre de la víctima. Creo que es muy complejo eso. Tener mucho cuidado también con el manejo mediático que uno puede hacer responsablemente respecto de una mujer víctima y que tuvo
Imagínense lo que le significa a una mujer cualquiera denunciar este tipo de hechos, y sobre todo a una autoridad de gobierno, y además dando a entender que había un historial para atrás de este acercamiento hacia ella en, como persona, digamos, y como en este caso como mujer, o sexualizando la relación, erotizando la relación. Esto es un concepto psicológico, para quienes no saben, no están escuchando, yo soy psicóloga de profesión, entonces si uso estos términos son porque así se denomina. Entonces creo que por ahí también hay un caso re complejo, y también resguardando la familia del subsecretario, que en este caso también hay que ser humanitarios en eso. No creo que eso tampoco sea justificación para el otro plano, que es el plano judicial. Cuando tú te enteras como funcionario público, y en este caso un ministro, se enteran el martes en la noche, dejar pasar tanto tiempo, hay algo que hay que investigar. Porque una cosa es que humanitariamente, y todos los podemos entender, y yo de verdad lo entiendo incluso como mujer, como persona, como madre, como esposa, de que se le dé el espacio para ir a avisar, pero otra cosa distinta es que él haya cumplido funciones durante el día miércoles. Funciones como, oficiales. Como el tema en el Congreso. La exposición de presupuesto en el Congreso. O sea, tú lo puedes dejar fuera, lo puedes excusar por distintas razones, y eso se ha hecho otras veces, hasta que no tomas una decisión, porque la ministra toda cuando dice el jueves, dice, nosotros esperamos eso antes de tomar una decisión, o sea, la decisión no estaba tomada, lo dijo el presidente, lo dijo la ministra toda, no se tomó el día martes, ni tampoco el miércoles, sino que recién el jueves en la tarde. Entonces, una cosa es lo humanitario, que lo entiendo, y uno puede llegar a entender, no justificar, pero sí entender, pero otras cosas que hayan pasado 48 horas, y insisto, en funciones oficiales. Y eso también tiene que ser una arista no menor. Lo otro es que si ya existe la denuncia, tiene la renuncia, se tiene que dar con la mayor transparencia posible, la mayor agilidad, dado la connotación que tiene este caso, la rapidez, la agilidad y todos los antecedentes puestos. Y eso incluye las cámaras, la PDI, el taxista que los llevó, el restaurante que los sirvió. O sea, creo que en este caso me imagino que ya una semana lo han hecho... lo suficientemente rápido, más allá de que lo expongan o no públicamente. Y la tercera, que es la que a nosotros nos convoca con la misma responsabilidad, es la arista política, ¿no? Y ahí creo que la sucesión de los hechos ha sido de lo peor que hemos visto en comunicación política, y especialmente en este gobierno, que si hay algo que uno pudiese en ciertos personajes, partiendo por la vocera, incluso la ministra del Interior, y las comunicaciones, es que más o menos se manejan comunicacionalmente hablando, incluso en comparación con la oposición, ¿no? Que a veces sale mucho más atarantado a opinar. Pero creo que es súper delicado también la arista política, por quien había sido uno de los mejores, incluso evaluado o percibidos al menos, incluso por la oposición, en términos del manejo de la seguridad. Entonces, separar los dos planos, en lo que él hacía profesionalmente, lo que él hizo como subsecretario, a venir un fin de semana, que era el cierre del 18 de septiembre, con un nivel de... no solamente la inseguridad y los casos graves, los asesinatos que hubiesen durante, pero también los accidentes, o sea, todo lo que ocurre durante, él estaba en ejercicio de su cargo y de ministro del Interior. Incluso si hubiese estado solo de subsecretario, ya no se entiende que él esté, aunque sea un día domingo, que uno pueda decir, oye, si es el día libre de todo, de todas las personas tienen derecho a su descanso, pero era un fin de semana particularmente que uno esperaría que esa partición, partiendo por su cabeza, estuviera 100% dedicado a la observación, al análisis, a la investigación, a todo lo que estuviese sucediendo ese fin de semana. ¿Qué se comenta en el Partido Socialista, que es el partido finalmente del subsecretario? ¿Cuáles han sido un poco las voces que se escuchan desde dentro? No, yo creo que la gente está muy, muy acongojada, muy, muy impactada por esto, muy sorprendida, porque, o sea, el Partido Socialista, todo el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, los temas, todos estos temas se han ido, hay un alto nivel de sensibilidad. Las mujeres socialistas particularmente han hecho también todo un trabajo muy, muy intenso al interior. Entonces, yo creo que un partido que está golpeado, sin lugar a dudas, está golpeado, me decían también, hay incluso los candidatos que tenían el último fin de semana para salir a hacer campaña, la verdad es que la tenían bien, bien difícil, ¿ya? Porque tenían que enfrentarse con una opinión pública que también la gente que está al tanto de esto, una opinión pública severa, muchas veces
incluso con bromas que pueden ser incluso más hirientes que cualquier interpelación más directa. Entonces, yo creo que es un partido afectado. Ahí tuve ocasión de conversar también con la presidenta del partido, que estaba muy choqueada el día. Conversé con ella el día viernes, el día sábado. Y estaba efectivamente muy choqueada, también muy molesta, muy sorprendida también por esta actuación, y viendo también cómo el Partido Socialista tiene que darle una explicación al país de que este es un comportamiento individual que no tiene nada que ver con el comportamiento colectivo de los socialistas, que sin lugar a dudas son muy muy críticos de esto. Yo creo que en eso el Partido Socialista reaccionó con alta prontitud. El mismo día que se supo esto, en la tarde se reunió el Tribunal Supremo y lo decidió marginarlo. Le suspendió inmediatamente la militancia, y habrá que ver qué es lo que ocurre más hacia adelante. Ahí la vicepresidenta de la mujer, la diputada Chicardini, pidió también la marginación o la automarginación de parte de Monsalvo, simplemente si no la expulsan. Entendiendo que esto está mal en su esencia, ¿no es cierto? Todo lo que ha ocurrido, pero tú decías hace un rato, cuando yo decía, no me imagino al presidente Lago dándole 2 días de gracia al subsecretario de turno, ¿no es cierto?, para que vaya a arreglar la situación con la familia, más allá de que uno puede tener cierta comprensión humana. Si las cosas, entre comillas, se hubiesen hecho bien, ¿cómo tendría que haber actuado el gobierno entonces, Carlos? Tendría que haberse anunciado el día martes mismo el alejamiento inmediatamente. Porque, claro, porque el no es que se supiera que había ocurrido algo, sino que había la información de que había una investigación abierta por parte del Ministerio Público. ¿Qué pasa si la segunda no lo publica? Esa es la pregunta que uno se hace, y en eso yo creo que tiene razón Lu, en el sentido de que la comunicación oficial fue muy muy deficiente. No puede ser que en un acontecimiento de esta envergadura sea finalmente la prensa la que informe y no sea el gobierno el que tenga el control de la agenda. No tuvo el control de la agenda. Yo creo que el presidente intentó hacerlo de una manera, claro, muy, muy propia también, creo que de alguien joven que se sentía también probablemente muy muy afectado por todo esto, pero efectivamente las cosas pasaron mal, que no se puede decir otra cosa. ¿Va a tener efectos inmediatos en lo electoral, tomando en cuenta que este domingo son las elecciones municipales? Mira, yo en general tiendo a pensar que sí, porque tenemos una elección además con voto obligatorio. Creo que mucha gente va a entrar en modo elecciones ahora. Y con lo que se va a encontrar en los canales de televisión es con noticias de este tipo. Entonces, estamos hablando del caso Hermosilla, que afectaba principalmente a la derecha. Yo creo que va a incentivar mucho los comportamientos outsider, la gente crítica. Hay muchos que dicen que probablemente esto va a significar también un aumento muy importante del voto blanco, el voto nulo. Y otra cosa que a mí me llama la atención, nadie ha advertido mucho, que es lo siguiente: se dice que nosotros tenemos elecciones el fin de semana. Claro, tenemos elecciones el fin de semana, pero después tenemos elecciones vamos a tener campaña durante todo un mes. Una elección que va a ser, en algún sentido, segunda vuelta. Más polarizada, va a ser una elección más polarizada, porque va a ser una elección, yo creo que prácticamente en todo el país. Se me hace que son muy pocas las regiones donde se va a poder resolver la elección de gobernadores en primera vuelta, porque no es fácil tener el 40%. Y vamos a tener en consecuencia todo el mes de noviembre como un mes de campaña, donde se van a visibilizar campañas hoy día que están bastante invisibilizadas, que son las campañas de gobernadores, probablemente con la excepción de Santiago. Pero entonces tengo la sensación de que esto va a ser un tema, y sin lugar a dudas para la oposición va a ser una buena manera también de tener muy arrinconado a las fuerzas de gobierno durante todo el mes de noviembre, porque la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, si no me equivoco, el día domingo 24 de noviembre. Uh-huh. Yo creo que y escuchaba también a los analistas, sobre todo los analistas electorales, que esta es una elección, si hubiese sido la elección presidencial y la de parlamentario, yo creo que estaría más afectada, pero esta es una elección local, donde es cierto que se conecta la última semana, eso está demostrado en el mundo, se conecta, de hecho los últimos 2 días se conectan, cuando ya están casi en la fila, también están preguntando por WhatsApp por quién voto. Y para consejero regional y para concejales, yo creo que la gente va a mirar la sábana en el mismo momento. Entonces,
No creo que sea tanto más de lo que ya se ve afectada por la percepción general que hay respecto del gobierno. Puede que en algo más incida, pero la verdad que esto más incide en el mundo político. Sí le va a ser muy difícil al gobierno. Viene saliendo de estas intención de acusaciones constitucionales a la ministra Toá y al mismo presidente de la República. Lo hemos dicho que si bien no prosperaron, menos mal, gracias a la el sensato voto de muchos de los parlamentarios, lo cierto es que vuelve a poner en cuestión una partición que es demasiado relevante, porque tampoco se ha sentido que la ministra haya también nos dio unas muy buenas primeras explicaciones, digamos, del caso. Déjame agregarte otro elemento, que no es central, pero creo que hace a las complicaciones de todo esto. Yo decía, vamos a estar en periodo electoral hasta el 24 de noviembre. Y el 17 de noviembre se vence el plazo para que las autoridades de gobierno tengan que renunciar si quieren ser candidato o candidata. Entonces, yo no sé, yo llamaría, con lo que uno humildemente puede hacer, a que las personas que estén en esa condición revisen muy bien la decisión que van a tomar. Porque si uno tuviera antes del 17 de noviembre la renuncia, no sé, 5 o 6 ministras que con toda legitimidad tenían pensado postular al Parlamento, o sea, la sensación, creo yo, que se puede dar de... Tanto arrancando. Que la lectura es arrancar. La lectura puede ser muy dura. Entonces, me adelanto a advertir... Ojo con esto. Oh, y es otra también de las aristas a propósito de por qué se demoró tanto el gobierno, que decía no tenía los antecedentes. Ok, tenía todo el miércoles para recabar antecedentes. Me parece que la acusación es lo suficientemente grave como para recabar. ¿Cómo para darle el beneficio? El subsecretario fue a contarle al presidente. Sí, pues se juntaron el mismo martes en la noche. Por eso los antecedentes sí están. No se sabe qué es lo que le contó el subsecretario. ¿Qué realmente le contó? Lo que le contó. Se andaba con esto de que había perdido la conciencia. No sé, es verdad. Que también no se acordaba de nada. Ya, ok. Demos estamos complacientes. Estamos complacientes día más de la noche, estamos todos cansados ya de las elecciones, las campañas, qué sé yo. Que no tenía los antecedentes, que tenía que buscar al reemplazo, porque es algo que claramente era inesperado durante el miércoles. Yo sigo, no puedo justificar el tiempo porque 48 horas me parece excesivo. Y insisto, también está el error de tenerlo en funciones formales, porque tú decís, no tengo quien te reemplace, guárdate, enciérrate en el closet. Bueno, que vaya el jefe de división. Que vaya el jefe de división a proponer. Oye, estaba la misma ministra, o sea, la ministra fue. No necesitaba, era el asesor y que le explicara el presupuesto, o sea, de verdad que además ya se iba a ir, entonces por lo tanto que lo presentara no era crítico que lo presentara el subsecretario, pero bueno, se equivocaron y a uno cuando comete el error lo mejor es reconocerlo lo más rápido para salir rápido de eso. Pero a propósito del 17 de noviembre, mucho también se especuló de por qué era el ministro Cordero que se degradaba, entre comillas, de ministro a subsecretario. ¿Cuál era la razón? Y las razones pueden ser dos: que efectivamente la ministra Toá renuncie porque va allá de candidata presidencial, esto sin anestesia. No tiene obligación. No le cae la fecha. Estoy pensando. No tampoco puede renunciar. Yo escuché que era porque el ministro Cordero iba a ser el ministro de Seguridad. Exacto, o de Seguridad Pública, que iba a ser Monsalve, en teoría. O sea, están los dos. ¿Por qué? Porque la. Porque para el presidente, para candidato a presidente no corre el mismo plazo. Solamente para los parlamentarios, para candidato parlamentario. Ah, ya. Los otros pueden renunciar, creo que como en marzo, por ahí. Creo que incluso no hay restricción, creo. Sí, tiene una fecha. Ah, pero es menor, en el momento de la declaración de la candidatura, con toda seguridad. Sí, pero claro. Pero no estará afecto a la fecha del 17 de noviembre. Mira. Es así. Gracias por la aclaración. Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial, querido, y volvemos con más. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. No esperes más. Contáctanos a contacto@netcore.cl. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana. Miski Miku Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina. Miski Miku Rest.cl.
Carlos Sominar. ¿Cuál es su segundo apellido, don Carlos? Pascual. ¿Pascual? Pascual. Carlos Ominami Pascual, Luz Poblete. Codú. Luz Poblete Codú en este día martes de Chile Público, por supuesto en todas las frecuencias de Radio Agricultura. A mí si hay una cuestión que me carga es hacer leña del árbol caído, especialmente en política. Encuentro que es una bajeza de lo peor y además estoy convencido de que la vía tiene círculos. Ah, entonces, en fin. Y no es en ningún caso mi intención. Sí me gustaría analizar en términos políticos no solamente lo extraño de todas las acciones que comienzan a suceder una vez que se destapa el caso, sino también analizarlo en términos de efecto. Yo decía hace un rato, bueno, ¿va a tener efecto en la elección del día domingo? Va a tener efecto. Creo que es bien difícil calcularlo. Por ahí Luz decía, a lo mejor el impacto va a ser menos porque la elección es local. Yo no sé si ese gallo que pierda, perdón, lo informal, no sé si ese candidato que pierda por 1% va a decir, no, si en verdad no pasó nada. Yo creo que se va a decir, gracias subsecretario Monsalve por la cagadita de la semana pasada. Y también va a tener un efecto en la oposición, en Chile Vamos, Republicano, en el Centro, en Demócrata Amarillo. La oposición, ¿cómo se ha portado a tu juicio respecto de lo que ha sucedido con el caso Monsalve? Yo imagino que hay algunos chats del partido que bueno, salgamos y reventemos esta cuestión hasta que ya no quede nada, si estamos en la semana de elecciones. Y por ahí tal vez otros que están pensando en recular, que están pensando aquí en off hablábamos, ¿habrá acusación constitucional contra la ministra Toá o no habrá? A ver, que es grande la tentación de utilizar este grave caso y complejo caso a una semana de una elección. Yo creo que cualquiera en política puede caer en la tentación, pero justamente está en cuál es el límite. Porque yo lo decía en el bloque anterior, es tan delicado que una mujer denuncie a su jefatura directa, autoridad de gobierno, en circunstancias que sabemos los que hemos podido leer o el poco acceso o el acceso que ha habido a su relato respecto de algo que ya se venía dando y las circunstancias que se dio, es súper delicado meterse con un tema que humanamente, yo insisto, hay que cuidar también a la víctima y el proceso, ojalá lo más riguroso que vaya a ser en términos penales o judiciales o quien sea. Y también por otro lado, uno también tiene que ser responsable, que la presunción de inocencia es algo que es parte de nuestro Estado de Derecho y también tiene el derecho al juicio justo y de hoy día estar fuera y absolutamente fuera del gobierno, porque obviamente le hace daño al gobierno el estar adentro y también al juicio y a la presión que puede haber. El manejo político que eso puede hacer la oposición, yo no he visto intención, al menos ni lo he escuchado, y de los pocos y de los pocos que pueden decir hoy esta será una oportunidad para nuevamente reflotar una posible acusación para la ministra del Interior en este caso, porque él ya está fuera, o tomarse algo de la arista de la exposición que hizo o la declaración que hace el presidente de la República de por qué sabía lo de las cámaras, qué sé yo, bla bla bla, o porque denunció en los tiempos que reclama en la jurisprudencia de nuestro país cuando tú como funcionario público, sobre todo el presidente de la República, se entera de algo así. La verdad es que está muy cercano a los recientes rechazos de las acusaciones constitucionales. Creo que también el manejo como de la estrategia política tiene que ser que esto fluya, porque ya es lo suficientemente complicado, grave, las torpezas y los errores ya los cometió el mismo gobierno. Entonces, ¿para qué? A veces es mejor estrategia política echarse para atrás, mirar que las cosas vayan a uno, tratar de hacer algo en contra y que termina siendo una torpeza política y al final te llega el boomerang de vuelta. Entonces eso yo creo que la oposición tiene que aprender también cuándo echarse para atrás, mirar lo que pasa y dejar que las cosas pasen cuando la serie de errores han sido tan, en este caso... O sea, no quiero ser, ustedes saben que yo no suelo ser muy dura, pero que en este caso una torpeza de una brutalidad comunicacional y política de mal manejo
que yo le diría a la oposición que esta vez deje que las cosas fluyan y se dedique a hacer esta última semana de campaña, porque si ya tenía una mala evaluación este gobierno, con estos hechos sí le puede jugar a favor que tratar a arriesgarse a que se le devuelva el boomerang. 27% marcó el gobierno de la última encuesta, claro. Cadem, 5 puntos bajó el presidente, y todavía probablemente no terminó de absorber todos los efectos de la noticia, Carlos Minami. ¿Podría ser una especie de cabal 2 para este gobierno, el del presidente Boric? No. Podría ser. Creo que es un hecho suficientemente grave como para producir una cierta inflexión en el curso de los acontecimientos. Creo que un gobierno que está recibiendo un impacto fuerte. Ahora, yo espero también, por el bien del país, por el bien de la seguridad, por el bien de todo el mundo, que esto pueda ser superado, que rápidamente esto entre en el carril judicial y que el fiscal Armendáriz haga el trabajo y vaya tomando las decisiones que correspondan. Y el gobierno también, quizás, dar también más explicaciones. Yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones como bien precisas, no del estilo de la conferencia de prensa de la hora respondiendo cualquier tipo de preguntas, pero dando una explicación de por qué también esto se supo por la prensa. Me parece a mí que es una pregunta que surge. Y en segundo lugar, explicar también por qué se demoraron tanto en tomar la decisión respecto de la separación, la renuncia del subsecretario Monsalve. El problema es cuando uno explica tarde, porque ya ha pasado una semana desde que se enteraron, ya al final justificar agrava la falta, porque fue lo que le pasó al presidente de la República al tratar de justificar y responder todas las preguntas. No sé si ustedes vieron la entrevista, porque yo en el trabajo dije, voy a leerlo en lo que dice, en su contenido, pero también en su forma y en su comunicación no verbal. Estaba nervioso, miraba al lado, agarraba el celular, daba eternas explicaciones, a veces ni siquiera escuchaba la pregunta porque retaba a la pobre, no, ni siquiera la ahí, pero fíjate cuando le hacían las preguntas, cuando él dice, hágame ahora las preguntas, había explicado perfecto, hasta iba perfecto, impecable, dio su explicación, listo, alguien podrá hacerle, y la primera pregunta ni siquiera fue muy incisiva. Era seguir diciendo lo mismo, los fenicios, que a todos nos enseñan en comunicación política, los fenicios, y él como que ya se siente a la defensiva en su tono de voz, en su lenguaje corporal. No era para menos, pero la pregunta no era para ponerse, para enrabiarse todavía. No era una pregunta para enojarse, era una pregunta para volver a contextualizar. Y él se enreda en la explicación. Te enredas por 50 minutos, Carlos. Tú sabes lo que son 50 minutos tratando de hablar. O sea, ojalá uno cortito, apretadito, directo al hueso y nada. Eso es lo que más te enseñan en comunicación política, sobre todo al presidente de la República, porque además no escuchó a su asesor. La pobre estaba desesperada. O sea, de verdad fue un show comunicacional de muy, muy complejo, muy complicado, que además fue latamente cuestionado por todos los profesionales del tema también. En su momento, el diputado Soto, Carlos, salió como a ser bien enérgico y como que, por un lado, claro, la bancada del PPD dice, oiga, pero si esto es lo que tendría que haber hecho el gobierno, y el sector de Apruebo Dignidad lo trató de miserable, de bajeza y otros calificativos. Yo creo que estos no son los momentos como para hacer juicios taxativos. A mí no me pareció bien lo del diputado Soto. No comparto ese estilo. Yo creo que aquí el peor enemigo del presidente Boric es el presidente Boric, dijo. Yo creo que aquí se requiere mucha más templanza, se requiere más prudencia, y también se requiere también más comprensión y también más lealtad. Yo creo que la lealtad también es una. No se trata aquí de amparar delitos, pero sí también tener, no sé, una cierta conmiseración, ser cuidadoso en las palabras que se dicen. Y yo creo que realmente lo del diputado Soto a mí, francamente, no me gusta. Creo que esa expresión, y lo digo también con mucha responsabilidad, expresión también de a mí lo que me parece que está matando la política en nuestro país, que la búsqueda de la cámara, la búsqueda de a través de la frase. Chocante poder atraer la atención pública, y eso a mí me parece que es realmente una muy mala práctica política. Y el actuar a propósito de lo mismo,
Pero del bando de los adversarios, ¿te ha parecido prudente la oposición, un poco como explica Luz? No ha ido, o sea, yo también tengo un poco la misma presión. No ha ido a apretar ese... No ha ido a la yugular. No. Yo creo también, y probablemente quizá algunos por convicción frente a la gravedad de la situación, y también por lo que dice Luz, que cuando tiene un gobierno que está con tantas dificultades, mejor que dejarlo que siga con sus dificultades, porque efectivamente si tú vienes y te pasas de raya en eso, puede tener un efecto boomerang, que se diga, mira, se están aprovechando políticamente, en consecuencia de que el gobierno ha tenido probablemente la más mala semana en mucho, mucho tiempo. Entonces, casi mejor dejarlo solo. Oye, me gustaría también que habláramos de lo que representa el cargo de subsecretario del Interior, porque pasó, como decía Carlos al inicio, pasó colado la cantidad de homicidios que hubo el fin de semana. Pasó colado otra cosa de la cual también me parece que habría que hablar, y yo creo que va a dar que hablar hacia adelante, que el tema de la remoción de los dos ministros de la Corte Suprema. Sí. También, claro. Bueno, también, no, ni siquiera aquello. Y se nombra al ministro de Justicia, hoy subsecretario del Interior, Cordero, y asume el subsecretario de Justicia como ministro de Justicia, Gajardo, con filiación además comunista, que también tuvo ahí como un poco de ruido. Cordero, al parecer, porque yo escuché, era el designado para ser ministro de el ministro de Seguridad Pública del ministerio que está por crearse, y esto un poco apuró las cosas. Pero no sé también qué les parece ese nombre. A mí me parece que el ministro Cordero, subsecretario Cordero, hoy día ha sido alguien que le ha hecho un aporte bien significativo, le ha dado peso, le ha dado argumentación jurídica al gobierno. Entonces creo que era alguien que estaba como muy bien conceptuado, alguien que también, entiendo, estaba participando en algunos comités de seguridad y por tanto entonces no es para nada ajeno a los temas de seguridad. Creo que además es alguien que goza de confianza por parte de la ciudadanía, por parte también de la oposición. Entonces, lo escuché hoy día a la ministra cuando le preguntaron por la designación de Cordero, dijo que había sido una designación finalmente muy fácil, porque cuando estaban barajando ideas respecto del reemplazo, que es otra razón por la cual, ojo, hay una parte de la explicación de la demora tiene que ver también con el tema del reemplazo. Porque tú no puedes decir, oiga, mire, saco a este, tienes que decir inmediatamente saco a esto y lo reemplazo por este otro, porque tú no puedes dejar la subsecretaría tampoco en el aire, por la importancia que tiene. Entonces dicen que finalmente la decisión respecto de Cordero fue muy simple, porque todo el mundo, los que estaban ahí en esa decisión, entiendo, el presidente de la República, el comité político, les pareció que era alguien que generaba un alto grado de confianza en un momento complejo como este. Entonces, bueno, esa fue la decisión. Creo que yo tengo un matiz en eso. Tal vez, a propósito de que recién decíamos cómo tuvo a lo mejor que comportarse el gobierno. Era haber removido a Monsalve, claro, el nombre a lo mejor no estaba 100% seguro del reemplazo y sabe que es un tema. ¿Sabe qué? A la brevedad le vamos a indicar a todo el país quién es el subsecretario, pero claro, no dejar de actuar porque en el fondo la justificación es que tengo que nombrar a alguien más. Yo no tengo las cifras de lo que ha sido el trabajo del ministro Cordero. Lo que sí sé es que está a cargo de las cárceles, y en las cárceles tenemos la escoba. Lo que sí sé es que podría ser un gran vocero, y lo que sí sé es que probablemente ha sido mejor ministro mediáticamente hablando de su antecesor, que era un sociólogo, una socióloga, no me acuerdo, que antes estaba en Justicia, que duró poquito también. Sí, que ni se recuerda. Sí, recordemos que muchas veces en los momentos críticos se hablaba del reemplazo de Vallejo por el ministro Cordero, que salía más que la vocera a dar ciertas explicaciones que incluso escapaban a veces, porque los sectoriales está bien, que cada ministro salga a defender su sector, digamos, su ámbito de acción, su ministerio, pero ya salía a opinar de todo. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que submarinearon a Camila Vallejo, que la suelen submarinar cuando hay crisis, y eso es el Partido Comunista? Y por otro lado, él aprovechó de mostrar todas sus habilidades políticas, que por cierto las tiene. Yo tampoco desconozco como los resultados concretos en el Ministerio de Justicia, pero sí puedo sospechar, y ahí yo creo que Carlos puede tener más información que uno en términos de los partidos oficialistas, que era el candidato bastante natural junto a Monsalve para ser el próximo ministro de Seguridad Pública. Eso sí, había algo de conocimiento, o al menos especulaba que él podía hacerlo, y esto simplemente adelantó. Por eso yo decía antes,
que también, sin justificar, porque es injustificable 48 horas y que nadie se te ponga a disposición para ser el subsecretario y salir de este embrollo lo antes posible, el día miércoles, a más tardar, ojalá hubiese sido en la mañana, para tratar de compensar esta demora, es que nadie le dijo que sí al presidente y que tuvieron que forzar y apresurar la nominación del plazo del subsecretario y día subsecretario Cordero, porque quizás también querían guardar un poquito el anonimato o la sorpresa, o porque es evidente que poniéndole subsecretario, degradando entre comillas como de cargo, ¿no?, de jerárquicamente de un ministro en subsecretario, es porque va a tener una nominación posterior. Yo insisto, puede ser en el reemplazo de la ministra Toá, mientras también, porque todavía no es, todavía la ley, digamos, del ministerio no ha salido y puede hacer coincidir ambas cosas. O sea, en el caso que saliera la ministra Toá, él es un buen reemplazo de ministerio, de ministro del Interior. Y en el caso que salga finalmente la ley y se apruebe y se tenga que implementar el nuevo ministerio, también es una buena carta. Oye, finalmente, para despedirnos, este domingo hay elecciones municipales, muy breve. ¿Hay alguna apuesta, alguna comuna que de ustedes tengan los ojos puestos, que les gustaría, que es importante a su juicio, sí, que hay algún candidato, a lo mejor desde amigo hasta algo, alguien relevante para el partido? Yo las tengo clarísimas. A ver. Me encantaría que diéramos la sorpresa como Evópolis, mi partido, en Antofagasta, con Sacha Razmilic, en San Pedro La Paz, Biobío, con Juan Pablo Esperen, un cabro joven dedicado 100% al servicio público, en Pucón, con Seba Álvarez, en la gobernación, por lo menos a segunda vuelta, con Daniel Arecheta, en Magallanes, imagínate, gobernadora, mujer, bueno, para qué decir la reelección de Camila Merino, que ha dado un ejemplo a propósito de seguridad y probidad en la comuna de Vitacura, y así tanta gente joven, buena, con vocación de servicio. Yo creo que esta es una oportunidad, siempre las elecciones, de reivindicar a la política y elegir a buena gente, aunque sea transversal, aunque sea también de otros partidos. Eso es parte de la democracia, de la riqueza, claro, de la democracia. ¿Tiene claro ya su voto? Mi voto es en Las Condes, yo voto en la comuna de Las Condes, así que no menor con todo también lo que ha pasado. ¿Sí? Así que sí, pues uno es institucional en estos temas. Y ahí tengo mi candidato Bópoli, por supuesto, como concejal, y mi core también, Carolina Oyarzún, en nuestra circunscripción acá en Santiago. Carlos Minami, ¿sus comunas y candidatos regalones para este domingo? Mi comuna, yo voy a votar en Providencia, vivo en Providencia, voy a votar por... La tiene difícil, sin lugar a dudas, pero ahí está haciendo un esfuerzo interesante, ha hecho un buen trabajo de redes. Estamos apoyándola en todo lo que podamos ser útil, y espero yo que general a todos los candidatos de la izquierda y particularmente el Partido Socialista les vaya bien. Espero también, aquí hay una alcaldesa bien importante, la primera... en Quinta Normal, la Karina Delfino, que es una muy buena alcaldesa, y yo creo que va a sacar una muy buena votación. Va a ser la primera elección desde tu vuelta además al Partido Socialista, ¿no? Sí. ¿Tiene algo distinto? No. Ya no se le aprieta el corazón como antes a Carlos Aminami, pero perdió toda emocionalidad y sentimentalismo. Estoy nerviosa. Tiene demasiadas elecciones ya. Netcor simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Contáctanos a contacto@netcor.cl. Y también, y como es tradicional, en Miskimikwi, restaurante de alta gastronomía y fusión. Miskimikwi Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edward, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, miskimikwirest.cl. Amigo Lucho Fraile, hasta mañana. En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.